Queridos sobrinos, bienvenidos a un episodio más de tu canal, El Tío Tony Maquetas y Restauraciones. En donde en esta ocasión vamos a restaurar un Power Ranger de la serie Mighty Morphin Power Ranger de Bandai del año. Se me olvidó, es del año 93. Como puedes ver, está muy flojo de sus articulaciones y por ende no se puede parar. No... ¡Ah! Bueno ahí está ya se agachó vamos a ver si agachadito lo podemos parar no ya se cae está muy aguado de sus articulaciones este está amarillento y tiene unos detalles de pintura que vamos a ver si lo podemos reparar y este Power Ranger pertenece a la colección de el buen Charlie al que le mando un saludo editor de este canal y fue donado a la causa por el buen Chuy Rodríguez un abrazo Chuy y vamos a manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser desarmarlo. Ya tenemos aquí desarmada nuestra pieza, nuestra figura. Lo que me pareció muy interesante son dos cosas. En la articulación de la cadera viene este, este ball joint. Y me pareció raro que viniera... Ahí está, lo pueden ver. Oxidado. Y resulta que en la unión de la cadera con, el, con, ese, con esa unión incluyen un resorte. Y puedes ver ahí está un poco oxidado. Vamos a darle un poco de lavadito a este. Para que. Recu... Aquí tengo el otro. Pueden ver, está un poco más oxidado. Vamos a darle un tratamiento. Y la otra cosa que me pareció sumamente rara y poco común es que en la pierna, en la pantorrilla, incluye esta plomada. Esta plomada. Como puedes ver ahí, no. No lo voy a tocar sin guantes porque el plomo es un poco tóxico. Bueno, un poco no, mucho tóxico, tengan mucho cuidado. Eh, antes de tocar ese tipo de... Si es plomo, pues hay que usar guantes, ¿no? Y descartarlos al terminar de manipular la pieza. En esta ocasión no los he tocado porque pues me di cuenta de que estaba muy pesada la pieza. Y, y, y encontré esto, ¿no? Este hallazgo. Y lo demás es muy común, este, brazos y con uniones tipo bandai, ochenteras y es todo, ¿no? Vamos a procesar, proceder, a limpiar las piezas y los, las plomadas las vamos a colocar en una bolsa especial que no se van a tocar hasta el final de la restauración y tenerlo en un lugar donde no tenga no esté al alcance de nadie, ¿no? Vamos a limpiar las piezas. Bien, ya la ven nuestras piezas, como pueden ver aquí ya está mucho mejor y ve notado pues que lógicamente muchas piezas están amarillentas. Como los brazos, los antebrazos, los, los pies, las pantorrillas Entonces vamos a someterlas a un tratamiento blanqueador eh, Para pues tratar de recuperar la, la blancura, si no se puede Procederemos a un trabajito de pintura express Bien, para las piernas y los pies Lo que hice fue, no los blanqueé porque el sistema de blanqueamiento posiblemente este, tenga un retroceso con el paso del tiempo así que lo que hice fue colocar primer ya se la saben primer pintura blanca en spray y después eh, con un cuidado con un pincel ahí los detalles en rojo no que ven para poder terminarlo de las piernas ya que pues este el blanqueamiento puede ser que tenga un retroceso no en su procedimiento y quedaron de lujo eh quedaron como nuevas este, así que vamos al siguiente paso Bien, para las piernas, lo que tuve que hacer para mantener la forma ya que nuestros este, resortes que iban aquí en la, en la pierna eh, ya estaban muy vencidos, ya están muy oxidados eh, lo que hice fue envolver el, la bolita del ball joint con cinta este, esta de, de teflón que se usa para las fugas de gas y todo ese rollo hice un envoltorio y entonces el diámetro ya cubría bien la, la, la zona y nuestras piernas ya no tienen esa eh, flacidez que tenían. Asimismo, en la unión de las manos, de los hombros, también le he puesto un poco esa cinta. Esos sobrantes ahorita se quitan. Y pues al, al antebrazo le hice también el trabajo de pintura porque el blanqueamiento pues no, no funcionó. Aquí en esta parte le puse un poco de pegamento instantáneo porque se había roto esta, la unión de esta con... El palito, pero no importa porque tiene un refuerzo metálico. Está muy bien pensado este juguete. Y bueno, vamos a un, a un ensamblado semifinal para ver cómo, cómo reaccionan nuestras, nuestras articulaciones. Mira, para continuar lo que hice fue darle un detalle de pintura aquí. Imprimí esta calcomanía del tiranosaurio representativo ya que estaba muy gastado. Un poco de pintura roja aquí en el centro. Uno de los ojos no estaba pintado de negro. Hicimos una pistola con la técnica que hicimos, el arma del Dr. McCoy. Y aquí está nuestro resultado final: nuestro Power Ranger restaurado, con sus articulaciones listas para volver a durar otros 20-30 años. Y gracias a Chuy de Retronivel por el regalo a mi hijo. Y espero lo disfrute mucho en su colección. Si has llegado hasta esta instancia del video, no te olvides suscribirte, darle like a este video y darle a la campanita para que el youtube te avise cuando el tío Tony saca nuevo video. Y pues espero te haya gustado esta restauración porque fue hecha con mucho cariño para mi hijo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.